Es conocida por sus humos, aunque no por su contaminación. También por sus luces, las que muchos han visto y algunos se han atrevido a cruzar. Ahora Berlín quiere seguir sus pasos. La capital alemana está a punto de aprobar en el Parlamento la legalización de la marihuana. Se apoyan en estudios sobre sus beneficios tanto en el consumo como en el comercio. De momento, la posesión de marihuana todavía es un delito. Eso sí, solo si llevas más de 15 gramos. Aunque sea por el turismo, Berlín quiere dar luz verde al cannabis. Nos hemos colado entre los mejores de 2016 de PR Noticias, un galardón que reconoce a las empresas y profesionales de la comunicación más destacadas. Nos presentamos al público con una campaña de lanzamiento que ha tenido su recompensa, el premio al mejor lanzamiento de TDT. Este premio lo entendemos desde TEN y del Grupo Sequoia, un reconocimiento más que a la campaña, a la pasión y a la ilusión que le ponemos a todos los proyectos. Cuando nos dieron el canal de TDT Nacional pensábamos que era imposible porque no se podía hacer y fue una realidad, lo lanzamos con pasión. TEN es un referente de los formatos factuals de nuestro país. 6 meses de vida y ya estamos entre los mejores. Gracias a todos los que os sumáis al 10. Nosotros seguimos creciendo. Explosión de creatividad en moda, teatro, películas, sexualidad y vida nocturna. Es la España que corría en los primeros años de la transición hasta mediados de los 80. La movida que nació en el rastro de Madrid y se propagó a través de salas de conciertos, fiestas, reuniones privadas y también en las inauguraciones de galerías de arte. Unos hechos que ocurrieron entre las paredes de las salas más famosas de la capital y con las que la Red Gallery de Londres devuelve el aliento de lo que un día fue Madrid.